Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de Canal 13 RTVC.com. Esta mañana está con nosotros Francisco González, secretario general de Servicios para la Comunidad y el Consumo de UGT Canaria. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ha salido reforzado el sindicato a nivel nacional tras las elecciones celebradas en marzo en el 42º Congreso UGT? Bueno, estamos en un periodo de transformación, ¿no? Ya llevamos casi 2 años en un periodo de transformación, de fusiones entre federaciones y sectores del propio sindicato, y la pirámide, digamos, empieza por el Congreso Confederal, en que, bueno, se adelgaza la estructura, ¿no? Una estructura bastante amplia y con bastante ramificación en todo el Estado, y por los tiempos que corren y por la transformación propia de la sociedad y de la clase trabajadora en sí, de las nuevas tecnologías, pues había que transformar también la pirámide del sindicato, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? Por tanto, estamos en ese proceso, bien, estamos con lo normal dentro de una organización, no contentando a todo el mundo, pero sí necesario lo que se está haciendo. A nivel nacional, los sindicatos están ahora menos reforzados a nivel de la sociedad civil española. ¿Cómo lo percibe? Vamos a ver, los sindicatos... ¿Ha habido un desplome a nivel general de todos los sindicatos, no solamente de UGT Canarias, UGT a nivel nacional? Yo tengo una opinión sobre lo que pregunta, y es: los sindicatos hemos sufrido el ataque constante, sobre todo de la derecha en este país, ¿no? En una obsesión y en un intento de eliminarnos, ¿no? De eliminarnos del mapa, ¿no? Para poder tener cancha ancha y mano libre, ¿no? Con los derechos de los trabajadores. Sí es verdad que en esa obsesión, pues han casi, ¿no? Han llegado a un término bastante grande en lo que a eso respecta, ¿no? Nosotros no hemos sabido, hay que decirlo, hay que entonar el mea culpa, y hay que también decir que nosotros no hemos sabido en esos momentos, pues, reflotar y comunicar mejor, informar más de lo que los gobiernos, este gobierno sobre todo, pues ha querido hacer. Por tanto, la percepción que tienen los trabajadores es que los sindicatos están apoltronados. No es verdad, sí es verdad que hay estructura, ya lo decía antes, que hay una estructura bastante amplia, una ramificación, pero atendemos miles de cosas, atendemos miles de trabajadores diariamente, y si no fuera por los sindicatos y por la lucha que hemos mantenido, pues poquitos derechos se podían haber tenido hoy en día, ¿no? Siempre miramos hacia adelante y no vemos lo que se ha conseguido en el pasado, ¿no? Con mucha pelea, con mucha lucha y con mucha huelga, y enfrentándote a muchas personas, ¿no? Otro tema, don Francisco: ¿ha salido reforzado UGT Canarias en la reciente ejecutiva donde fue reelegido el compañero Gustavo Santana? Sí, bueno, la ejecutiva ya venía de anteriormente, ¿no? Por tanto, no podemos hablar de reforzar, sino podemos hablar de continuidad, ¿no? De una continuidad, y de dentro de esa transformación que está sufriendo el sindicato, pues una de ellas también se transforma en mancomunar servicios y en tirar para adelante, bueno, con lo que ahora, con las cuotas y con lo que aportan los trabajadores, que son sus cuotas y su quehacer diario, ¿no? Por tanto, el reforzados en cierto modo, pues ya venía ya, ¿no? De mandatos anteriores. ¿Y se ha reforzado la presencia también de mujeres en la ejecutiva de UGT Canarias? Nosotros desde la UGT tenemos muy claro, ¿no? Y mandatado que la mujer tiene que tener el papel que tiene que tener dentro de la organización, porque la mujer es un pilar. En todos los sectores donde predominan mujeres, donde en todos los sectores, bien sea agricultura, estamos hablando de hostelería, en cualquier sitio las mujeres van en primera fila de la lucha. Por tanto, al estar en primera fila de la lucha, también tiene que estar en primera fila de los cargos orgánicos dentro del sindicato. Y nosotros lo tenemos muy en cuenta. Nosotros dentro de la organización tenemos muy en cuenta la paridad. Que sí es verdad que hay sectores muy masculinizados, como son los transportes, por ejemplo, ¿no? Que también pertenece a la federación que yo... de la cual yo soy secretario general, ¿no? Por tanto, ahí también hacemos esfuerzos, ¿no? Nos cuesta muchísimo, pero también se hace esfuerzo para que la mujer tenga ese papel relevante dentro de la organización, dentro del organigrama y la estructura sindical.
A nivel también de los trabajadores desempleados, que ¿cómo puede ayudarlos el sindicato? No a los trabajadores, sino a la gran mayoría que está desempleado. Vamos a ver, nosotros el reto es el desempleado. El empleado, pues estamos en el día a día y estamos pues reivindicando y para que no le resten derechos. Ese es el empleado, el que está con un puesto de trabajo, ¿no? Pero el desempleado es el reto. El desempleado es intentar por todos los medios de que no se hagan las horas de más para que ese desempleado pueda entrar en el mercado laboral. Es un reto que hay. Estamos intentando también de que ese desempleado haya a partir de una edad, ¿no? No el desempleado en sí, sino a partir de una edad que pueda entrar en el desempleo, que pueda acogerse a una prejubilación incentivada, ¿no? Económicamente. Por tanto, nuestra preocupación básica es el desempleado y el crear empleo, porque si no, difícilmente, y el obligar a las empresas, tenemos que decirlo así, ¿no? El que las empresas, con los beneficios que están obteniendo, no los queremos todos. Yo siempre digo que no queremos todos los beneficios, no, solamente queremos lo que la parte de carga de trabajo demanda, y es más empleo. Otro tema importante que ha hecho el sindicato UGT para mejorar las condiciones laborales de un colectivo tan importante en un hotel como en el sur de Gran Canaria, en cualquier isla de nuestro archipiélago, de las camareras de piso, don Francisco. Sí, bueno, las camareras de piso es un colectivo femenino, en su 99,99%. Por tanto, es un colectivo que sufre las cargas de trabajo en todos los sentidos. Las cargas de trabajo en la familia, las cargas de trabajo en el terreno laboral y las cargas de trabajo en la sociedad también, ¿no? Porque también se carga en la propia sociedad, el día a día, a las mujeres. Por tanto, nosotros lo que intentamos, y después del año 2008, cuando estalla la crisis en todo su apogeo, se reducen mucho las plantillas, ¿no? Y sobre todo en pisos. La rentabilidad de una habitación es muy grande. Se vende la habitación, es más rentable el vender una habitación de un hotel o de cualquier sitio que vender un cuba libre o que vender 10 cubas libres, por poner un ejemplo así a grosso modo, ¿no? Por tanto, al tener más cargas de trabajo las camareras y reducir esas plantillas, pues se ha incrementado mucho. Esto significa un sufrimiento más a la propia mujer, ¿no? A la mujer que realiza el trabajo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, lo que intentamos, es que eso no suceda. En base a denuncias a la inspección de trabajo, intentar de que a los propios empresarios, intentar de que los estudios ergonómicos reflejen la realidad que se vive al ordenar y limpiar una habitación, Cuando ¿no? hablas de estudio económico, ¿a qué te refieres? Los estudios ergonómicos se realizan en base al trabajo que hacen las camareras en el ordenar y limpiar una habitación. Por tanto, en los tiempos que tardan en realizar ese trabajo, muchas de las veces medimos los tiempos y nos preguntamos, ¿y de dónde sale la hora y media o las 2 horas que dice aquí? Que se tarda en realizar todo el trabajo, el cometido que se le asigna un día normal a una camarera de piso, ¿de dónde sale? Pues sale del cuerpo de la propia mujer, porque muchas terminan, en la inmensa mayoría terminan a la hora, pero ¿cómo terminan? Esa es la pregunta que muchas, yo he escuchado en los últimos tiempos, ¿no? Muchas personas apuntarse al carro de opinar, ¿no? Sobre todo del sector de la hostelería y del sector de las camareras de piso. Y en muchos de los casos, pues, hombre, hay bastante desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente que dice lo que escucha, ¿no? Lo que oye, ¿no? Pero hay bastante desconocimiento. La realidad es muy cruda. Hay para todo. Hay quien dice, no, yo aplico el convenio. Sí, tú aplicas el convenio. Hablo de la clase empresarial, ¿no? Pero, ¿de qué forma? La pregunta está, ¿de qué forma? ¿A tu capricho o como está escrito o como está acordado por las partes, como está acordado por los sindicatos y la patronal? Es que ahí hay una laguna, o se pretende que haya una laguna, ¿no? Por tanto, nosotros desde la UGT, desde el sindicato, estamos muy atentos, estamos intentando los estudios que se hacen en el ICASEL, el Instituto Canario de la Salud. Hemos estado reunidos con la vicepresidenta, con Patricia Hernández, viendo un estudio que se hizo del 2000. 14-2015. El estudio refleja claramente la sobrecarga a la que están sometidas las camareras, pero muy claramente, ¿no?
hemos pedido al gobierno de Canarias que, bueno, que intervenga, ¿no? Que intervenga con inspecciones. Nosotros no queremos que intervenga la guerra, no, no, no. Solamente queremos que se inspeccione. Normal, corriente, que se vea, ¿no? lo que ocurre en los centros de trabajo. Por tanto, estamos en ello, estamos detrás de que un colectivo, de poner coto, ¿no? De poner límite a la asignación de tareas. Y se le ha dado visibilidad, perdona Francisco, se le ha dado visibilidad a este colectivo con los problemas de salud que luego acarrea esa profesión. Sí, sí. O ahora más que antes, no sé. Ahora más que antes. Como yo decía antes, en el 2008 estalla la crisis y a partir de antes de 2008 el colectivo no padecía, es normal, padecía, lo hombre, había siempre empresas que no respetaban, porque eso lo vamos a tener sí o sí, por desgracia, ¿no? Por desgracia, ¿no? Que no cumplen lo que firman. Eso por desgracia lo vamos a tener. Eso es así, ¿no? Pero sí, antes no había tanto extremo en la sobrecarga de trabajo. Es que hemos pasado de hoteles de tener 15 habitaciones a tener 18. Hoteles normalitos. Estamos hablando de establecimientos normalitos. Establecimientos de tener 18 a tener 24. O sea, estamos hablando de saltos cuantitativos, no cualitativos, porque también podemos hablar de eso, ¿no? Que no es la misma la calidad. ¿Cuántas habitaciones tendrá que, tú que conoces el sector diariamente, cuántas habitaciones tiene que...? Depende. No nos atrevemos, sí es verdad que existe una teoría y que hay una teoría, y yo también tengo la teoría de que hay que poner cota, hay que poner número, pero siempre, siempre dependiendo. Una habitación normal, yo entendemos que habitaciones normales, con tres salidas, porque no es lo mismo hacer una salida que hacer una habitación normal de un cliente que está que tiene su estancia, que está en el hotel, ¿no? La salida tarda muchísimo, más de 40 minutos de media, ¿no? Estamos hablando de media siempre, ¿no? En una salida, por tanto, con tres ya casi cumples mitad de la jornada, ¿no? Mitad de la jornada, ¿no? Y estamos hablando de que están metiendo 5 y 6 salidas. Por tanto, estamos hablando de exageración a la hora de asignar el trabajo, ¿no? Y estamos hablando también de que, hombre, lo ideal es, hay que evaluar los muebles que tiene una habitación, hay que evaluar si tiene piso, si tiene madera, si tiene parqué, si tiene cristales, depende de la ducha, todo depende. Hay unas variantes que hay que controlar, pero estamos hablando en una oscilación con todo eso, con todos los elementos, entre 15 y 17 habitaciones. Normalito, ¿no? Estamos hablando de con tres salidas, ¿no? Por tanto, sería siempre hablando de lo que del mobiliario y de lo que tenga la habitación. Por regla general, el turista entonces se olvida de que el personal que ha limpiado esa habitación, que recoge esa habitación, es una camarera de piso, una mujer con sobrecarga. No, el turista suele ser muy amigo de la camarera de piso. Suele ser muy amigo porque el turista reconoce, la persona que se hospeda en una habitación y alquila una habitación de un hotel o de un apartamento de cualquiera, reconoce, ¿no? Es así por psicología, ¿no? Reconoce que la camarera de piso es la que ordena su parte más íntima, que es la habitación. Por tanto, se crea un vínculo. Y la camarera es muy importante. Siempre se dice que, bueno, los departamentos de choque son restaurantes, pueden ser recepción, cocina, pues está en la cocina y tal, que también hoy en día con los booking, pues también. Pero la camarera crea un vínculo más íntimo, más personal. Más personal, con el turista. Con el turista, con el cliente, ¿no? Porque, claro, es su habitación. No es lo mismo que yo le ponga un plato delante y si está mal, está mal. Sí. Y si está, bueno, se retire y tal. Pero no hay un vínculo, hay una barrera, ¿no? Y aunque sean profesiones de choque y departamentos de choque, pero la camarera crea un vínculo muy especial con el cliente. Además, se acuerdan los clientes, se acuerdan de los nombres y se memorizan los nombres de las camareras de piso. Y también de año en año, cuando vienen, crean un vínculo de casi familiar, ¿no? Casi familiar con las camareras de piso. Por tanto, estamos en esa lucha, ¿no? En que se valore eso. Eso es un valor añadido a la venta del hotel, del apartamento, de cualquier establecimiento, ¿no? Eso es un valor añadido, ¿no? Se le está vendiendo algo de que el cliente confía en un servicio y confía en una persona que le ha arreglado, que le ha ordenado su habitación. A nivel de empleo, a nivel de creación de empleo, en la pasada Semana Santa, en las vacaciones, ¿se ha creado empleo en Canarias? Un empleo precario, estacional, debido a la etapa de ahora del verano, los hoteles están llenos en el sur de Gran Canaria y realmente ves poco personal de refuerzo.
que llene Vamos a ver, ese se habla de bajada vacío, del sí. paro, se habla de bajada del paro, como si no hubiese pasado nada, como si estuviera todo o España va bien, ¿no? Por decir algo, ¿no? No es verdad, no es verdad. Nosotros tenemos un sector en el que han entrado 13 millones de turistas en el año 2015 y vamos en el año 2016 camino de los 13 millones de turistas. Por tanto, estamos estamos amortizando bien, bien, bien los establecimientos. No ocurre lo mismo con la creación de empleo. No. En la época de crisis dura, donde no había casi ocupación, había unos ratios de ocupación del 50-60%, 55%, 60-65%, mejor de los casos 70%, se redujeron mucho las plantillas. Se redujeron entre un 15% y un 20% las plantillas. No es exagerado lo que estoy diciendo. Se redujeron demasiado las plantillas. Por tanto, no estamos en el camino de recuperar la mitad. No hemos recuperado ni siquiera la mitad con el 90% de ocupación de los establecimientos. Con la entrada de turistas masiva, no hemos recuperado la mitad de esa pérdida de empleo que sufrimos en el año 2008, 2009 y 2010, ¿no? En esos 3 años vieron muchos ERTE, muchos ERE, cierre de establecimientos, compras por otros sitios de otras empresas, hubo de todo, descuelgues salariales, no aplicación del convenio, rebajas de los salarios, quitas en los salarios entre un 11 y un 12%, entre un 5, un 7, estamos hablando de que lo pasamos realmente duro, ¿no? Y no hemos recuperado. A partir del 2011 empieza a remontar bien, en una ocupación bien el turismo en Canarias, pero no se recupera, ni siquiera a la mitad de lo que perdimos en esa digamos, transición de crisis, ¿no? Para el nuevo gobierno que se creará después de las elecciones el próximo 26 de junio, ¿deben ser los sindicatos los protagonistas de este nuevo ciclo político, don Francisco? Yo creo que los sindicatos somos necesarios, son necesarios. Además, los sindicatos somos todos. Los sindicatos no somos unos y otros están fuera de... No, los sindicatos somos todos. Porque todos los que estamos en el mercado laboral, todos trabajamos. Inclusive aquel que dice, no, yo soy independiente, yo soy autónomo, pero alguna que otra vez hace una consulta a un sindicato. Hace una consulta a un dirigente, a un abogado o a alguien de un sindicato. Siempre tenemos esa experiencia, por tanto los sindicatos, nosotros en UGT siempre hemos dicho que los sindicatos somos todos los trabajadores, ¿no? Otra cosa es la adscripción que pueda haber a uno y otro. Los sindicatos tienen que jugar, tienen por fuerza. Si queremos un país más conciliador, menos insultón, menos corrupto, no quiere decir que todo sea jauja, ¿no? Porque aquí todo, ¿no? Aquí no se trata de quién vigila al vigilante, no se trata de eso. Pero si todos no participamos de las políticas a llevar a cabo con consenso, aquí se trata de perder, perder, ganar, ganar. Aquí no se trata de que ganen uno o que ganen otro. Aquí se trata de quien más dinero tiene para esas grandes televisiones, esas grandes cadenas, con esas grandes audiencias, pues proyecten una comparecencia de una rueda de prensa de las patronales a nivel nacional. No se trata de eso, porque al final se está mintiendo. Se están mintiendo esas mismas personas. Y yo siempre digo, esto es perjudicial para ustedes, yo siempre digo a la patronal, todo lo que se haga mal es perjudicial para ustedes o para nosotros. Lo que no se haga con sentido común, porque los trabajadores estamos acostumbrados a que cuando las cosas van mal, pues arrimar el hombro, como así lo hemos demostrado. Pero claro, en este país hay una creencia, ¿no? Si tengo fijo a un trabajador, si lo dejo fijo, ya no me trabaja, ya se me vuelve cómodo. No es verdad. No es verdad. El trabajador fijo, el trabajador indefinido, tiene una seguridad, puede trabajar más libre, puede trabajar mejor, puede vender mejor. Es un vendedor. Todos los trabajadores somos vendedores. Todo, cualquier parte del empleo, ¿no? Pero yo sí creo que los sindicatos jugamos un papel muy importante el 26 de junio y a posteriori, con la formación de gobierno y en las políticas que se llevan. Yo sí creo que lo primero que yo pediría y que exigiría y que diría es la derogación de la reforma laboral, ¿no? Que yo creo que ha sido una reforma laboral ideológica,
Vamos, eso no se lo quita nadie, eso que sea ideológica, eso no se lo quita nadie, ¿no? Y así ahora, al final, ¿por qué? Porque está construyendo una sociedad dividida, muy dividida. Yo acabo de terminar una asamblea ahora y mucha gente, porque va a haber transmisión de empresas y va a haber en el sur, ¿no? Y por tanto yo le decía, lo único que nos puede garantizar es la unidad, que no la tenemos, que no la tenemos, pero porque esta reforma laboral, el gobierno se ha preocupado de que divida a los trabajadores, ¿no? Y nosotros sí, tenemos culpa de no poder haber sabido quizás informar, ¿no? Pero sí que tenemos un papel muy importante que jugar en el gobierno. Para finalizar, Francisco, ya estamos ya prácticamente en pre-campaña, campaña ya el próximo viernes, día 10 de junio, para estas elecciones del 26 de junio, el 10 de junio al 24 de junio es la campaña electoral, donde las formaciones políticas van a explicar sus propuestas. ¿Y están desmotivados o desmotivadas los y las militantes y simpatizantes del PSOE? ¿Qué percibe usted en líneas generales? Bueno, me hace la pregunta porque sí. Yo soy militante del PSOE. Yo no se puedo, la hago por eso, niego. Por eso precisamente. Yo no lo niego, nunca lo he negado ni nunca yo creo que es perfectamente compatible. Sí. Yo siempre lo he dicho, cuando he tenido que hacer una huelga al PSOE, yo le hago una huelga, pues yo soy un trabajador. Pero sí es verdad que las políticas, alguna que otra vez he tenido que hacer la huelga al gobierno del PSOE y la he hecho. O sea, no me duelen prendas. En si algo no está bien, pues hay que corregirlo y hay que obligar a corregirlo, ¿no? Yo creo que no es que se trate de que los militantes del PSOE estén desmotivados. Yo creo que se han encargado otras organizaciones, otros grupos de presión, ¿no? Por darle un nombre, de que se desmotive, ¿no? Yo creo que ha habido un ataque sistemático en los últimos 2 años, 3 años hacia el PSOE. También en el PSOE tenía que haber habido otra política más clara, más tajante, si es verdad, eso lo demandamos todo en cualquier parte donde estemos, ¿no? Pero yo creo que esa desmotivación viene dada por las campañas de insultos. Yo he escuchado, cosa que no he escuchado en ningún militante, en ningún dirigente socialista, pero sí he escuchado auténticas barbaridades, ¿no? Sobre todo del Partido Popular, y ya no digamos de los nuevos partidos. He escuchado, bueno, a mí como militante me duele, me insulta, ¿no? Me humilla, ¿no? Y yo creo que ese comportamiento va a generar más división todavía. Pero yo creo que la única propuesta clara, y si la analizamos, la podemos analizar, de los partidos políticos es la del Partido Socialista. El Partido Socialista ha dicho, quito esto, pongo esto, hago esto, haré esto, ¿no? Es algo claro. Yo entiendo, yo los demás partidos, yo Ciudadanos todavía no sé lo que va a hacer. Y tuvo un acuerdo, un preacuerdo con el PSOE, pero no me quedaba claro, sinceramente. Yo tengo que decirlo, yo soy persona que hablo claro aquí y hablo claro a nivel interno cuando no me toca en el propio partido como militante, ¿no? Y yo todavía no tengo claro, ¿no? Esa forma de enfocar la política, de decir, bueno, no hay que hacer esto, pero ¿qué harás tú? Es lo que yo quiero saber, no hay que hacer esto, ¿no? Esto está mal, pero ¿tú qué harás? Dime la solución, no me digas el problema. El problema ya lo conozco, ¿no? Que es un poco, ¿no? Sin embargo, el PSOE, igual que Podemos, con la coalición de Izquierda Unida y tal, ¿no? No me está diciendo claramente, ¿no? Por último, se ha montado en el carro de derogar la reforma laboral, que yo, vamos. Pero no tiene claro, y aquí hay como una incertidumbre, ¿no? ¿Qué políticas vas a aplicar? ¿Políticas de la sociedad que hemos construido entre todos? Con una sociedad un poquito más justa, pero justa en que digas dónde, cuándo y el cómo. O dejándote llevar por otros países, ¿no? Y el PP, pues sabemos que dice una cosa y cuando le votan, pues lo sabemos, ¿no? Porque si está diciendo Europa que hay que hacer más recortes, Mariano le manda una carta, espérate, porque más o menos Mariano Rajoy le está diciendo, espérate a que pasen las elecciones y luego yo hago lo que quiera, porque así ya lo hice ya. Está diciendo lo mismo, Europa, sabe, Europa es de derecha y está prácticamente y está a la espera de lo que ocurra en las elecciones para luego, si no te preocupes que ahora yo ahora no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque como ya lo hice ya,
ya estoy acostumbrado, o sea, a mí no me van a decir otra cosa que bueno, hay que, es necesario, hay que hacerlo. Empleo la misma táctica, ¿no?, del inmovilismo, empleo la misma táctica del inmovilismo, no me enfrento, los dos o tres primeros años no me enfrento a la realidad, sino detrás de un tele, de un plasma, ¿no? Como, como... Sí. Por tanto, yo creo que, creo y convencido de que las únicas políticas claras son las del PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez, se habla del carisma, ¿no? Se habla de lo que trae. Eso es otra cuestión, eso es un dato a estudiar, ¿no? Pero a mí que me digan claro, ¿no? Y que quede claro que yo en las primarias, cuando Pedro Sánchez hace un año, hace 18 meses sale de secretario general del partido, yo no voté por Pedro Sánchez, yo tengo que decirlo. Pero creo que lo ha hecho muy bien, yo creo que lo ha hecho muy bien en el tema de posicionarse para presidente del gobierno. Lo ha hecho muy bien, ha trabajado muchísimo, muchísimo. Yo creo que ha trabajado, vamos, que no es incansable lo que ha trabajado. Yo voté a Eduardo Madina, me parecía a mí que era una persona, ¿sabes? Cada cual votamos en unas primarias en el partido, somos así, somos así, aquí no hay... Pero tengo que reconocer, secretario general, y tengo que reconocer y que me ha sorprendido y creo que lo ha hecho muy bien y lo está haciendo bastante bien. Se le nota un halo de soledad, porque bueno, también el partido es lo que es, porque así pasa cuando, cuando la, se machaca y el da la desmotivación, las encuestas, y la gente, pues claro, cuando hay unas encuestas que dan, dan por, es como las moscas a la miel, las moscas a la miel, y yo siempre he dicho que hay que estar en las duras, en las maduras también, pero menos escenificación, y cuando hay las duras es cuando hay que estar para que esto cambie, ¿no? Para que esto cambie, es un cambio necesario. El cambio tiene que ser, vamos, radical. Radical, pues nada, pues muchísimas gracias, don Francisco González, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Espero que la entrevista con don Francisco González, secretario general de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT Canarias, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.